Hipólito Abrao. ¿Dónde está el ejército revolucionario de Chávez? ¿El ejército bolivariano de paz? ¿Dónde está ese ejército? Camaradas, agradezco a los compañeros acá presentes por esta oportunidad que se nos brinda de dar estas palabras. Palabras que son más que un proceso de agitación, queremos hacer un llamado de conciencia. Estamos hoy a las puertas de una nueva batalla electoral, pero una batalla electoral que está en el marco de una guerra por el poder en Venezuela. Existen dos visiones del mundo claramente enfrentadas, camaradas. Una visión que es la visión de la revolución bolivariana, la visión de ese hombre, de ese gran hombre que estuvo hace rato allí hablándonos y que nos decía que venían grandes adversidades. El comandante Hugo Chávez. Esa revolución está hoy siendo atacada por el imperialismo norteamericano. Y tenemos la otra visión, que es la visión del imperio norteamericano con unos vasallos rastreros que están atacando y están pululando por allí tratando de confundir al pueblo. Más que un comando de campaña electoral, hoy lo que se está conformando es un comando de guerra, hermano. Un comando de guerra que tiene que prepararse para cualquier forma de lucha. Tenemos que estar atentos, camaradas. No podemos darle un espacio a la contrarrevolución, ni un tantito así a la contrarrevolución. Les decía que estamos a la puerta de un enfrentamiento importante. En estos momentos electoral, pero más allá de ese campo electoral, tenemos que preparar estos comandos de campaña para organizarnos contra la guerra económica, organizarnos contra el paramilitarismo, organizarnos contra la guerra psicológica. El llamado, camaradas, más que la agitación, es a la conciencia. Debemos trabajar fuertemente para lograr que el 6 de diciembre, más que organizar el voto, organicemos una gran movilización de conciencia revolucionaria. Debemos estar claros, compañeros, se nos van a venir momentos muy difíciles. Tenemos una gran ventaja, un gobierno revolucionario comandado por el compañero Nicolás Maduro Moro. Tenemos un objetivo histórico. Tenemos un objetivo histórico, lograr que los legados del comandante Chávez permanezcan en el tiempo. Tenemos un gobierno revolucionario en Aragua que gracias al compañero Tarek Al-Sami ha permitido que la unidad revolucionaria se concrete. Recordemos que hace pocos años atrás teníamos aquí gobernando un hombre que hoy está siendo defendido por el imperio norteamericano y está custodiado por la DEA. No olvidemos de dónde venimos, no olvidemos dónde estamos y no olvidemos hacia dónde vamos a ir. Para mí es un grato placer y un honor tener en la terna a un compañero como el compañero Elvis Amoroso, como candidato también, un hombre que ha luchado por esta revolución, un hombre que ha batallado por esta revolución. Y agradezco mucho la oportunidad de tener una terna con él. Agradezco también que en la compañera Emma Ortega esté en la fórmula conmigo. Camarada revolucionaria, mujer combatiente, mujer luchadora, mujer de pueblo, esta camarada que está acá, agradezco mucho eso. Y agradezco mucho también que en la terna se encuentre un joven revolucionario como el compañero Kember Piña de Nuevo Camino Revolucionario. Juventud, juventud para la asamblea. Finalmente, compañero, tenemos acá en el estado de Aragua un gran camarada como candidato también. Un compañero que muchas veces en los ministerios no se ven los resultados, pero en el caso particular de este compañero, nosotros podemos mostrar todo el avance que se ha logrado en el estado de Aragua y a nivel nacional, y no es otro que el compañero Ricardo Molina, al cual ha sido el ministro más exitoso que hemos tenido. Gran camarada, luchador, he tenido la oportunidad de compartir con él algunos encuentros. Un hombre muy formado, un verdadero combatiente revolucionario de este proceso bolivariano. Una persona que ha aprendido del compañero Hugo Chávez y esa enseñanza nos la está transmitiendo día a día.
Agradezco al Partido Socialista Unido de Venezuela por permitir construir esta alianza. Y asimismo al resto de los partidos aliados, PPT, NCR, PCB, UPB, todos los partidos de la alianza. Podemos, me decían por acá los compañeros. Compañeros, estamos dispuestos a dar la batalla. ¿Sabemos que estamos en guerra? ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Pregunto. Vamos a ir, nos vamos a preparar para esa batalla, ¿sí o no? ¡Sí! ¿Y vamos a vencer, sí o no? ¡Sí! Entonces no hay otra cosa que salir a organizarnos y decirle el 6 de diciembre, aquí el legado de Chávez se respeta y Venezuela es revolucionaria. Hasta la victoria siempre, camaradas.